Estamos en Medellín, 1 de septiembre del 2016. ¿Con quién vives tú? Mi mamá vive conmigo, con mi hijo. Mi mamá. Mi hijo. Mi hijo. ¿Cómo llama tu hijo? Nicolás. ¿Cuántos años tiene? 9. Y mi hermano. Y mi hermano. ¿Cómo llama? Juan Diego. ¿Cómo? Juan Diego. Juan Diego. Bueno, ¿qué pasó con el papá de Nicolás y el papá de Erika? ¿Qué pasó con los dos papás? Pues con el papá de Nicolás, muy mal, pues peleamos mucho, nunca hemos tenido una relación buena desde el niño, pues desde que nació el niño. Nicolás se llama Cristian. Cristian. No hemos tenido buena relación. Muy conflictiva y distante, pues. Con el papá de y con Erika. Mi papá, pues ha sido una relación más de miedo. Relación de miedo con mi papá. Y ahora como de distancia, pues casi no nos vemos ni hablamos. ¿Con mi papá está separado de tu mamá? Sí, mi papá se volvió a casar. Está separado mi mamá. ¿Hace mucho tiempo? Hace por ahí 11 años, 10, 11 años. Hace 11 años. ¿Tú vives ya con otra gente? Sí, él se casó y tiene otra niña. Él se casó y tiene otra niña. Listo, 3. ¿Quién más? Me pongo los audífonos para escuchar mejor, porque tengo yo algo que se llama secuela. ¿Qué es eso? Secuela juventud. Entonces, como adivina, ¿cómo asunto? Porque ya me han molestado con eso. Pero lo ponemos aquí. Mientras usted tome el agua, yo pongo el micrófono por aquí y los audífonos por acá. Bueno, ahora sí, ¿qué expectativas tienes? ¿Qué esperas lograr hoy? Pues básicamente lo que quiero trabajar es que yo soy muy insegura y muy tímida para hablar, sobre todo en público. ¿Insegura? Y para expresarme pues como lo que pienso o lo que tengo tímida que... ¿Tímida para hablar en público? Pues como que es el rol que estoy desempeñando ahora, que soy líder de área, me implica mucho interactuar con muchas personas, exponer, entonces a mí me da pánico, pues me da terror. ¿Hablar y exponer? Listo. 5. Sí, es como básicamente me cuesta mucho pues como ese tema de expresarme. Incluso pues con mi propia familia, pues muy poquito pues hablo con ellos. De manifestarles de pronto lo que pienso o lo que siento. Me cuesta muchísimo. Listo. 6. ¿Qué más quiero tratar? No, yo creo que es básicamente eso. ¿Miedos, tristezas? No, es como ese miedo a eso, a expresarme, a hablar y sentirme al frente, como hacer el ridículo, yo creo que es el miedo. Claro, retiramos todo eso, dame un poquito. No, todo. Usted me dice que todo lo que sacamos, todo. Vamos a sacar todo eso. No logro. ¿No logras pensar? Maravilloso. Si no logras pensar, quiere decir que ya salió todo pensamiento de tu mente. Ya alcanzaste el primer nivel que los yogas llaman el comienzo de la meditación. Ahora que ya no hay pensamientos en tu mente. Quiero entonces que pienses en lo que tú haces en un día normal. Desde el momento en el que despiertas en la mañana y lo vas diciendo... Me levanto. ¿Te voy contando? Sí, para yo saber. Me levanto,
Voy a despertar a mi niño a las 6 de la mañana para prepararlo al colegio. Y lo llevo hasta el baño para que se organice. Mientras me recuesto otro ratico, ya le ayudo a vestirse, a organizarse para el colegio. Y sale faltando un cuarto para las 7. Me recuesto otro ratico por ahí a las 7 y ya me preparo para salir a trabajar. Debo estar a las 8 en la oficina. Estoy en la oficina toda la mañana enfocada en el tema, pues, de los proyectos, formular proyectos, todo lo que haya, pues, que hacer en la oficina. Trato de irme a mediodía a almorzar a mi casa, que vivo cerca, y me quedo por ahí hasta las 2 o 3 de la tarde en la oficina y regreso a la casa para que el niño ya haya llegado a esa hora para ayudarlo con las tareas, con todo lo que necesite el colegio para estar con él en las tardes. Trato de adelantar, pues, como trabajo pendiente si tengo, mientras voy acompañando al niño con las tareas. Y ya en la noche me voy para el gimnasio hasta las 9 de la noche, de 8 a 9 de la noche. Y ya regreso a la casa, me baño, descanso, y si tengo que adelantar trabajo, adelanto trabajo o me pongo a leer. Me acuesto por ahí a las 11:30. Va muy bien. Ahora voy a contar de unas 5 y me dices algo de cuando eras niña. Lo que tu mente elija. 1, cuando eras niña. 2, 3. Niña, 4, 5. Diversión con mis primos. Diversión con mis primos. Y también sobreprotección por parte de mi papá. Sobreprotección de parte de mi papá. Me divertí mucho, de niña jugaba mucho. ¿Jugaba mucho? Y también estudiaba mucho, pues siempre he sido muy juiciosa. También me marcó mucho, pues, que mi papá no me dejaba jugar con niños. ¿Mi papá no me dejaba jugar con niños? Y el entorno familiar, pues, era a veces pesado con mi papá. Entorno familiar pesado con mi papá. No, el refugio eran mis primos. Jugando con mis primos. Veo que la niña interior quiere llorar. Déjala que llore, no la reprimas. Permite que esa niña interior que tienes allí se desahogue, que libere esa emoción que tiene guardada, ese llanto. Permite que la niña llore. Todo lo que quiera llorar. Y mientras la niña llora, yo quiero hablar con Fabián. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de 1 a 3 y cambias. Piensas como él. 1, 2, 3, cambia. Fabián, buenas tardes. ¿Tú eres el papá de Erika? Sí, señor, yo soy el papá de Erika. Entiendo que no dejas a la niña jugar con niños. ¿Por qué? Porque las mujeres no juegan con niños. ¿No? ¿No? ¿Usted dónde sacó esa teoría? Porque las mujeres deben estar en la casa.
Y entonces, dígame la verdad, cuando ya son mayores, grandes, ¿cómo hacen para jugar con hombres para poder continuar la familia? Las mujeres solo deben servirle a los hombres. ¿Ah, sí? Cuidarlos. ¡Qué interesante! Usted no sabe, Fabián, que la esclavitud se terminó hace muchos años en Estados Unidos cuando el presidente Abraham Lincoln decretó la libertad. Y aquí en Colombia hace mucho rato que no existen esclavos. No es una esclava, pero es su rol cuidar a su esposo. Así, qué interesante, o sea que el esposo sigue siendo el rey. O sea, usted me hace acordar de esa ranchera mexicana. Y sigo siendo el rey. No, a ver, usted no sabe que el hombre, por mucho que estudie, nunca llegará a ser una gran mujer. Usted no sabía eso. No. No, pues ya se lo estoy enseñando. Por mucho que el hombre vaya a la universidad y estudie, nunca llegará a ser una gran mamá, nunca. Y bueno, ¿y cuál es la diferencia tan grande entre el hombre y la mujer? Que el hombre tiene un penecito ahí que cuelga entre las piernas y la mujer no lo tiene. Que el hombre es el que trabaja y lleva el sustento al hogar. Sí, qué interesante. Ah, las mujeres no trabajan. Si no trabajara, entonces ¿quién cuida la casa? ¿Quién hace el almuerzo? Eso no es trabajar. Eso, su trabajo es en la casa. Ah, sí. Y yo pregunto, ¿usted le paga por el trabajo? ¿O es gratis? No, para eso llevo la comida a la casa, pago arriendo. Ah, qué todo. Bien. O sea que usted le paga con especies. Qué sí. Interesante. O sea, eso se llama, en término más, término menos, empleada doméstica. Solo que hace una empleada doméstica. Le pagan, le dan vivienda, pues dormida, le dan la comida, pero eso sí, tiene que hacer todo, como una esclava. Qué interesante que usted está capacitando a su hija para esclava. Muy interesante. Para que sea menos que los hombres. Muy interesante. Dígame la verdad, Fabiana, ¿a usted lo educaron así? Sí, toda mi familia ha sido así. Ah, toda tu familia ha sido así. Sí. O sea que tu mamá es analfabeta. Sí, mi mamá no estudió y se dedicó a cuidarnos como debe ser, cuidar todos mis hermanos. Como conejitos. ¿Así? Qué interesante. La mamá de los conejitos. ¿Y usted quiere que su hija siga haciendo lo mismo? Entonces explíqueme, Fabián. ¿Usted sabe quién es Angela Merkel en Alemania? Fabián, no. No lo sabe. Es la que manda en Alemania y es mujer. Es la que tiene el poder en Europa. Lo que Angela Merkel diga, eso lo tienen en cuenta en Europa. Usted no sabe que Chile también la maneja una mujer. Panamá también una mujer. La India, Indira Gandhi, la maneja una mujer. Usted no sabe que si no fuera por las mujeres, los hombres no existirían. Sí, pero cada uno tiene su rol. Sí, lo tiene, pero no se lo pone usted. Deje que su hija, ella misma elige el rol. Ahí estamos de acuerdo, cada uno con su rol. Pero ¿quién lo decide? Usted. Ahí sí fallamos. No, deje que su hija decida lo que quiera hacer en la vida. Si ella quiere ser profesional, qué bueno. Felicitaciones. Hay que aprovechar la inteligencia que tiene su hija. Conclusión. Fabián, usted puede que sepa mucho de otras cosas, pero de maternidad, de psicología infantil aplicada en la infancia, conoce muy poquito. ¿Usted quiere que su hija lo perdone por esa ignorancia? Sí. Bien, déjeme un momento con la niña. Erika, tu papá sabe mucho de algunas cosas, no sé de qué, pero es analfabestia en psicología infantil aplicada en la educación infantil. ¿Lo perdonamos por ignorancia? ¿O él estudió eso? No, que haber estudiado eso, no estudió nada. No sabe sino regañar y decir aquí mando yo y yo sigo siendo el rey. Él sí, él sabe mucho rancheras. ¿Pero lo perdonamos por saber tanto rancheras? Perdonémoslo. Sí. Perdonémoslo. A él que le gusta tanto las rancheras. Él como que se le olvidó que en un mañana él va a tener una cama de piedra.
y de piedra también la cabecera. ¿Cómo que se le olvidó? Entonces perdonémoslo. A ver, retiremos eso. Retirémoslo. Fuera. Fabián, ¿qué más quieres que te perdone tu hija? La violencia que tuve con su mamá. Bien, déjame con la niña. Eriquita, ¿le perdonamos también eso? Perdonémosle también eso. A ver, retirémoslo. Fuera. Fabián, ¿qué más quieres que te perdone tu hija? ¿No? Entonces, Fabián, me despido de ti para que sigas tu camino, porque aquí hay alguien que murió y está, como decimos nosotros en el aeropuerto, está pidiendo pista, está esperando comunicarse. Déjame con Erika. Erika, hay alguien por aquí tratando de comunicarse contigo. Parece que alguien que te amó, que te quiso. ¿Quién es? ¿Es una abuela, un abuelo? Pregúntale quién es, pero si quiere comunicar. Sí. ¿Te quiere decir algo? No sé quién. ¿El abuelo murió? Pregúntale al abuelo que si es él el que está aquí. Abuelo, eres tú el que está aquí. Él responde en tu mente, porque la comunicación es telepatía, pensamientos. No lo sé. No contestó. Entonces pregunta si es la abuela. Mi abuela está viva. ¿Otra abuela? Que tú tienes dos. Están vivas las dos. Entonces, ¿el otro abuelo? No, solo tengo un abuelo. ¿No? No conocí a mi otro abuelo. Ah, eso es distinto, que no lo hayas conocido. Pero él sí te conoció a ti. Pero tú tuviste dos abuelos. Pregunta si es el otro. Es que eres tú. No. Ok, espera a ver qué te contesta. La respuesta llega a tu mente como si tú misma la pensaras. ¿Algún familiar, un tío, una tía, un primo? Entonces ahora él buscará la manera de comunicarse, pero ahí está, tratando de comunicarse hace rato. Vamos mientras tanto a otro momento que te haya afectado. Puede ser un momento triste, o de timidez, o cuando eras niña. ¿La encontraste? Un momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo. En el colegio. ¿En el colegio? En una exposición. ¿Una exposición? Yo no fui capaz, pues. Me temblaba mucho la voz, hice el ridículo. Se rieron, maravilloso. Vamos a mirar las tres alternativas posibles en ese momento. Opción 1: Erika la invisible, la transparente, la ignorada. Nadie la tiene en cuenta, nadie sabe que ella está ahí. Opción 2: Erika la mala vibra, la mala onda,
la mala leche, como dicen los argentinos. A donde llega, transmite mala energía y las personas se ponen de mal humor. Se le daña el genio. Y opción 3, Erika, la buena onda, la buena vibra, la buena energía, la que hace reír. Está demostrado que la risa es un remedio infalible, tanto que un médico en Estados Unidos se hizo famoso porque en el hospital donde trabajaba con niños se disfrazaba de payaso, se ponía una nariz roja, los hacía reír y los niños sanaban más pronto. Y Hollywood, con Robin Williams, un artista que hace poco falleció, decidió sacar una película alusiva al respecto. Y Robin Williams hacía lo mismo, un médico que se disfrazaba de payaso. Y los niños sanaban. Si el mundo riera, no habrían guerras. ¿Qué guerras van a haber los soldados todos riéndose? Todos. No habría violencia. Pero a este mundo se le ha olvidado reír. Y qué bueno que en ese momento una niña hizo reír a sus compañeritos. A lo mejor alguno no había desayunado. A lo mejor alguno tiene una tristeza por algo que le hicieron. A lo mejor alguno. Y en esos 5 minutos de risa se les olvidó los problemas. De alguna manera la niña contribuyó a la salud del colegio, a la salud emocional. Entonces ahora sí repasemos las 3 alternativas a ver cuál te gustaría. La invisible, la transparente, la mala vibra, la mala onda o la que hace reír. Claro, claro, inteligente tu elección. La buena vibra, la buena onda. Lo hiciste reír, que era lo importante. Si de leer exposiciones se tratara, pues ellos van a ser grandes. Si en libros hay cantidad de exposiciones de Hitler, de Newman, de cantidad de gente, exposiciones famosas. No, las bibliotecas están llenas de libros, necesitamos hacerlos reír. Entonces te perdonas por haberte sentido mal cuando al contrario todas tus compañeritas se sintieron bien. Entonces perdónate por eso. A ver, retiremos eso, retiremos. ¿Cómo le parece? Todas rieron, todas pasaron bueno y la única que no fue la que logró ese milagro. No, a ver, retiremos eso. Retirémoslo, retirémoslo, retirémoslo. Y ahora participa tú también de esa alegría colectiva. Ríe tú también. Vea, el otro día llegué yo a la oficina con los zapatos cambiados. No me di cuenta porque estaba oscura cuando me los puse y me puse uno negro y uno café. Cuando llegué a la oficina me dijo Patricia: jefe, usted tiene un zapato café y uno negro. Y le dije: eso no es nada, Patricia, en la casa tengo otro par igual. Entonces me reí yo también. Aproveché la situación para hacerlo reír a todos en la oficina y reírme yo también. Y el otro día llegué yo a la oficina y la misma Patricia me dice: jefe, mi computador sacó la mano. Ey, Patricia, siquiera no estaba aquí yo, porque donde yo vea que sale esa mano, ese computador tuyo, me da un infarto. Digo: jefe, vuélvase serio, se me dañó. Si ves, hay que aprender a disfrutar la situación uno también. Entonces ahora sí, con eso tan lindo en tu corazón, esa risa, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo. Puede ser otro momento de timidez. De pronto con mi mamá. ¿Con mi mamá? Que como no era capaz de decirle lo que pensaba, le escribí una carta un poco dura. Porque no estaba de acuerdo
con una persona que estaba saliendo, que era mucho más joven. Ajá. Y le escribí una carta un poco fuerte. Ajá. Y seguramente él se sintió muy mal por eso. ¿Y le sirvió? ¿Dejó de salir con esa persona? No. No. Entonces le faltó un poquito más de dureza a la carta. Que ella entendiera que te estaba poniendo un hermano, no un padrastro. Te estaba poniendo un hermanastro. Quiero hablar un momento con tu mamá. Permítele que se exprese a través de tu mente. Uno, dos, tres, cambia. Aleida, buenas tardes. Lo que me está diciendo Erika es cierto. ¿Que tú estabas saliendo con un jovencito? Sí. Sí, es mi novio. ¿Tu novio? ¿Y fue que usted no vio que él es mucho más joven que usted? Pues parece que usted no vio. Que ese novio no era el novio ideal para que sus hijos tuvieran un padrastro. Sí. Ellos necesitan una persona más o menos de su edad biológica, de su edad emocional. Pues que usted quiere criar otro muchachito en la casa. No, él no es su padrastro, él tiene su papá, él ya tiene su papá, él es solo mi novio. ¿Y qué? Sí, ¿y qué intenciones tienes con él? A ver, además de pasar unos ratos agradables, usted me entiende, ¿se piensa en casar, tener un hogar a futuro? No lo sé, solo estoy viviendo lo que no viví en mi juventud. Ah, estás viviendo el momento, lo que no viste en tu juventud. Sí, porque nunca pude disfrutar, porque me casé desde muy joven. Ah, bueno, ya con ese argumento me desarmas un poquito a mí, Aleida. Ahí sí no tengo nada que decirte. Más bien cambiemos. ¿Qué le quieres decir a tu hija de la carta que ella te escribió? Que me duele mucho, ¿no? La dureza, que no me entienda como mujer. A ver, Aleida, leámosla juntos. ¿Qué te dijo que te hizo sentir mal? Que se avergonzaba de tener una mamá que saliera con esos jóvenes. Ah, con esos jóvenes. Un momento, Aleida, que eso sí no me lo dijiste. O sea, salías con otro. No, con los parejas que he tenido han sido jóvenes. Las. ¿Sabes qué me acabas de decir? A buen entendedor, pocas palabras bastan. Que esas relaciones no han sido sólidas, no han sido firmes, no han sido serias, no han sido estables. O sea, han sido por pasar el rato. Pilas con eso, que le estás dando un mensaje subliminal equivocado a tu hija. Le estás diciendo que una mujer puede tener relaciones así por tener, por pasar el rato. Y tu hija está joven. Esa sería fácilmente la semilla de una prostitución. Pues no, me estoy yendo al extremo. Pero su hija podría tomar eso como pretexto. Ah, es que mi mamá sale con varios. ¿Y yo por qué no puedo poner los ovarios a servicio de otros varios? Claro, no he salido con varios al tiempo. Han sido diferentes relaciones, en diferentes momentos. Y todas con jóvenes. Está bien que como mujer tú quieras estar con un hombre, eso nadie te lo quita. Y ahí sí no puedo juzgar, además porque no tengo el derecho para hacerlo. Pero lo que a tu hija le extraña es que todos sean jóvenes. No me siento bien con personas jóvenes que me puedan ayudar a disfrutar lo que no disfruté. O sea que nosotros los viejitos, Aleida, ya no tenemos aliento. Pilas con eso, que para usted Viagra. No, no me gustan tanto los viejitos. Ah, ¿no le gustan los viejitos? Yo que le iba a pasar mi perfil a Leida, mi hoja de vida. Viejito con 3 hijos grandes, 3 nietos. No, no me gustan los viejitos. Ah, eso me la pillé. Eso me di cuenta con la carta de tu hija, que no te gustan los viejitos. Uh-huh. Bueno, ¿qué más te dijo tu hija en la carta? Que por favor dejara a esa persona. Ah, pero mira qué tan educada tu hija, te pidió el favor. Por favor, porque te hubiera podido exigir, dar una orden. Pero no quise aceptarlo. No lo quisiste aceptar. Bueno,
Entonces, qué bueno que tu hija se expresó, qué buena que tu hijo y tu hija, pues quien haya sido, en este caso fue tu hija, expresó lo que sentía en ese corazón, porque se hubiera podido quedar callada y hablar por detrás. No, ella prefirió hablar por delante y que quedara escrito para que no dijeran que no lo dijo. Qué bueno que tu hija tiene personalidad. Pero me gustaría que hablara más conmigo. ¿Y usted habla con ella? No. Da, usted mismo acordar del presidente Kennedy en Estados Unidos, en una ocasión que los ciudadanos norteamericanos le exigían al gobierno que le diera más a los ciudadanos, que qué estaba haciendo el gobierno, el país, por los ciudadanos. Y en un discurso famoso les tapó la boca a todos. Les dijo: ciudadanos, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué están haciendo ustedes por su país? Es que muy bueno es pedir, pero dar es más difícil. Entonces te das cuenta. Le pides a tu hija, pero no le das. Yo también soy muy tímida. Ah, bueno. Conclusión. ¿Perdonamos y aceptamos a tu hija así como es? Entonces perdonémosla. Fuera. Aleida, ¿qué más quieres que te perdone tu hija Erika hoy? No haber, no haber soportado tanto, ser tan sumisa. Haber sido tan sumisa con tu esposo. ¿Y quién tomó la decisión de que se fuera? Pues mi esposo, porque yo tuve un amante. Ay, eso no me lo habías dicho, Aleida. Si ves, tú estás como Jesús en las bodas de Caná. Te guardas el mejor vino para el final. No me habías dicho que la relación con tu esposo se terminó por un amante que tú tenías. Pero él también tuvo otras amantes. Y ese era el ejemplo que ustedes le estaban dando a los hijos. Y ahora me dices que salías con jóvenes porque nunca habías tenido un placer. ¿Y sabes a qué me refiero? Entonces, ¿cómo le vas a explicar eso a tu hija? ¿Y te atreves a decir que la carta de tu hija te pareció muy dura? Al contrario, le faltó mencionar lo del amante. ¿Te das cuenta? Estabas borrando con el codo lo que estabas escribiendo con la mano. Perdona a tu hija. Perdónala. ¿Qué más le quieres decir? ¿Que te perdone lo del amante? ¿No? Vamos a dar eso así, sin perdonar. No, pídale perdón a su hija también por eso, qué pena. Está bien, te pido perdón por ese mal ejemplo. Ah, eso sí, ahí sí diste buen ejemplo. Bueno, Aleida, me despido de ti para que sigas tu proceso. Yo voy a continuar con tu hija. Ahora, Erika, busca profunda algo más que te afectó y que tenía relación con la timidez. Ya me pasó algo parecido en el colegio. Ajá. También. ¿Lo hiciste reír? Se me quebraba la voz y no era capaz de exponer bien. ¿Y qué cara hicieron ellos? ¿Se quedaron en silencio? ¿Un silencio sepulcral o se rieron? Un silencio. Ah, no, necesitamos hacerlo reír. Ahí sí fallamos, desperdiciamos esa oportunidad. Solo terminé de exponer y ya me escucharon, pero yo supe que hice el ridículo. No, si hubieras hecho el ridículo, se hubieran reído. Empezando porque la conjugación del verbo ridicular es una conjugación que por sí hace reír. Anda, conjúgala para que veas cómo suelta la risa a la gente. Cuando tú digas, yo ridiculo, tú ridiculas.
nosotros ridiculamos, todos sueltan la risa. No, ahí le faltó haber aprovechado la situación. Más bien vamos a mirar qué son esas personas que están allí en el momento que está haciendo la exposición. Vamos a analizar. ¿Tienen esqueleto? Ok, tienen esqueleto. Adentro, en ese esqueleto, ¿tienen unas tripas largas que llaman intestino delgado? ¿Lleno de aguamasa? Sí. ¿Tiene una tripa gruesa que llama colon llena de mierda, de caca? Perfecto. Ya estoy viendo que sí son personas. ¿Tiene una bolsa llamada vejiga llena de orines? Sí. ¿Tienen mocos en la nariz? Ah, no, entonces sí son personas. Entonces yo pregunto, ¿te vas a chicopalar? ¿Te vas a rajar, como decían los mexicanos, para hablarle a unos esqueletos con tripas, con mierda, con caca, con orines? Eso, entonces hábleles. Hábleles. Lo que usted les quiera hablar. Da, es que incluso hablando entre ellos, hay veces que se les sale la caca que tienen en el colon, usted lo sabe. Usted ha escuchado que alguno le dice al otro, hermano, deje de hablar caca, ¿o no? Solo que él se lo dice distinto, con otra palabra, pero es equivalente, son palabras sinonimias. Entonces, se va a chicopalar para hablarle a unas personas que a veces hablan caca entre ellos. No, no, hábleles tranquilo, haga la exposición. Y ojalá los haga reír. Que el mundo está demasiado serio. Bueno, en ese momento estaba exponiendo sobre el euro. Y les voy a hablar sobre el euro, sobre el cambio y el cambio y la crisis que hay en Argentina por la crisis de la banca, con el cambio de moneda, y donde todas las personas están retirando sus ahorros de la banca, que está generando mucha crisis en el país argentino, pero las personas no pueden retirar sus ahorros. Lo que pasa, pueden retirar sus ahorros en este momento. No sé, no soy capaz. No, y eso que ha estado diciendo no es capaz. Y al hablarle del euro no les va a hablar de Inglaterra y la libra esterlina. Y al hablar del euro no va a hablar de la economía alemana. No, no hable de todo eso, que usted tiene tema y usted lo sabe. Y yo estoy escuchando para ver cómo le va. Y hágalo reír de vez en cuando, porque es que es muy aburrido una charla donde todos son serios como revólveres. No, yo estoy escuchando, hábleles, que va muy bien. Entonces los argentinos están tratando de retirar sus ahorros de los bancos, pero los bancos no les entregan su dinero porque la banca está en crisis económica y financiera. La gente está pasando hambre, sufriendo necesidades, y se volvió casi que un Venezuela dos lo que soy Venezuela. No, más que Venezuela, como Venezuela, imposible. Como Venezuela no hay dos. Incluso Cuba está mucho mejor que Venezuela. No, entonces ese ejemplo de Venezuela no quedó bien. Porque por mucho que vayan los argentinos, no llegan a ser un Argen-Venezuela, como Argenzuela. No. No, pongo otro ejemplo distinto. Entonces, como la crisis que está viviendo Grecia. Eso sí. Con Europa. Donde tienen crisis con los bancos y la gente está pasando necesidades. Y explíqueles dónde deciden eso. Explíqueles que lo deciden en Wall Street, en Nueva York. Sí. Que allá manejan el mundo económico. Que allá deciden qué país quebrar. Para poder obtener ganancias. Porque en país quebrado, ganancia de inversores. Sí, el Fondo Monetario está tratando de rescatarlos, pero lo que en realidad hacen es amarrarlos más para que se endeuden. Claro, tú dijiste la palabra mágica, tratando. Si miramos el diccionario argentino de la lengua, tratar significa no hacer. Traté de ir al cine, no fui. Traté de tirarme a la piscina, no me tiré. Traté de comer pollo, no comí. Traté de volverme vegetariano, no me volví. Eso es tratar. Por eso el tratado, la OTAN no ha logrado la paz en el mundo, porque es un tratado. Y por eso el Fondo Monetario no ha logrado, o se ha logrado,
han tratado de dar a entender otra cosa, pero han logrado lo que han querido. Uh-huh. Exacto. Va muy bien. Entonces están mirando en este momento cómo unificar a los países de Europa para que todas tengan la misma moneda del euro. Ajá. Bueno, hay varias que están escépticas de entrar a la conversión de la moneda en el euro. Ajá. Sí, porque ahí el que sale favorecido es el que esté de banco emisor, porque va a producir papel a costo de euro. Y salen perdiendo los pequeños comerciantes, porque si tenían los precios en su moneda en centavos, al hacer la conversión a euro suben, pero suben hacia arriba, no bajan el precio, lo ajustan, lo acomodan. Entonces, ¿quién pierde? ¿Y quién gana? Siempre ganan los bancos. Exacto. Nunca los bancos pierden. Cuando un banco dice que se quiebra, inmediatamente sale el gobierno a rescatarlo. Cuando un pobre se quiebra, ¿qué pasa? ¿Quién sale a rescatarlo? Nadie. Nadie. Si acaso la Cruz Roja se quedó sin sangre. No, va muy bien. Ese tema es de polémica. Ese tema se presta mucho para hablar. Va muy bien. Y da tiempo para que otros intervengan y alcen la mano y le respondes preguntas, que eso le da dinamismo a tu exposición. Uh-huh. Pero va muy bien, continúa. Usted sabe que nadie nació aprendido. A cantar se aprende cantando, a nadar nadando, a saltar saltando, a comer comiendo, a respirar respirando. Eso es un proceso de aprendizaje. A exponer exponiendo. Entonces hábleles que va muy bien. Y en cada locución va mejorando, porque es la práctica la que hace el maestro. Es la práctica la que da la experiencia. Entonces hágale que va muy bien. Bueno, y les voy a hablar de otro tema que podemos utilizar para ayudar a los países, que es el tema donde tengo experiencia, que es en la formulación y gerencia de proyectos, donde los recursos están disponibles. Hay muchos recursos que tienen los países para invertir en las poblaciones vulnerables y realmente contribuir al desarrollo. Entonces, por eso es importante conocer los planes de desarrollo y las necesidades de los territorios para formular proyectos que apunten a eso y al bienestar de las comunidades. Pero para eso se tiene que hacer un trabajo consciente de estructurar los proyectos desde la idea, llevarlos a perfil, prefactibilidad, factibilidad, y en cada una de estas etapas estructurar de una forma consciente y real las necesidades de la población para que al ejecutarlo realmente impacten esas necesidades, se genere desarrollo en los territorios. No, yo dije que estaba con un aprendiz. Y yo decía que exponerse aprendía exponiendo, pero veo que estoy es con una maestra. Mira la seguridad, la confianza que muestras, mira la fluidez en el diálogo. Ahí voy mejorando poco a poco. No, ¿cómo que mejorando? Ya usted es toda una maestra. Usted me hace acordar del lobo que estaba disfrazado de oveja. Usted es una maestra que estaba disfrazada de aprendiz. Uh-huh. Y yo casi que me trago el cuento. No, va súper bien. Vamos a otro momento, otra exposición, otro lugar con otra gente. Yo quiero ver cómo lo haces. O lo quiero escuchar, las dos cosas, porque estoy viendo y escuchando. Pero vas muy bien. Bueno, en el proceso de estructuración de proyectos tenemos varios ejes que intervienen en ese proceso de formulación de los proyectos. Tenemos el eje financiero, el eje jurídico, el eje técnico, metodológico, financiero y de comunicaciones. Cada uno de estos ejes interviene en una fase diferente en el proceso de formulación y estructuración de los proyectos, donde iniciamos con el eje jurídico para dar un proceso de viabilidad inicial jurídica a los proyectos, avanzando posteriormente con el tema financiero, donde evaluamos que realmente tengamos recursos y que haya un retorno de la inversión que se va a hacer. No, ya usted me convenció. Si yo fuera alcalde, ya le hubiera aprobado el proyecto. Súper bien. Si fuera director de una ONG,
ya les hubiera enviado esos recursos. Muy bien, vamos a otro momento, otro ejercicio. Pero es toda una maestra. No sé qué más hablar. Explícale al público como yo, al que no sabe nada de economía, nociones básicas de economía, que eso también nos interesa, ándale. Una charlita a nosotros los legos. Puede ser en un colegio, puede ser en un salón social de una comunidad, en la casa de la cultura de un pueblo. Anda, háblales. Ya es más masa que no sabe de economía, ya es más pueblo. O sea que tienes que rebajar un poquitico la terminología que utilizas para que te podamos entender. Bueno, hablando de temas económicos, analicémoslo desde nuestra cotidianidad, que es en los ingresos que generamos con nuestro trabajo, que es lo que conocemos como el salario mínimo legal para cubrir nuestras necesidades. Los bancos y el gobierno son quienes deciden qué valor tiene ese salario mínimo, el poder adquisitivo, qué puedes comprar con ese dinero a través de la intervención de tasas de interés, de fijación de precios. Entonces, cuando ellos determinan la inflación, que finalmente es el valor, son los precios de los bienes que consumimos, ahí es donde realmente vemos cuánto podemos comprar con ese dinero. Eso es lo que se traduce en poder adquisitivo, y que en el tiempo, si el gobierno no toma las medidas pertinentes, cada vez podemos obtener menos bienes y servicios y cubrir menos nuestras necesidades. Qué interesante lo que acabas de decir, me ponía a pensar. ¿Cómo es posible que gerentes de bancos, muchos políticos corruptos, que nunca han ido a una plaza de mercado, que no saben lo que cuesta una papaya, deciden con qué dinero puede vivir un obrero, un asalariado? Yo los quisiera ver en una plaza de mercado. Eso sí me llama la atención. Ellos necesitan millones, pero dicen que el obrero puede vivir con cientos. Por eso Colombia es uno de los países con más inequidad, donde el coeficiente de Gini es del 0.5. Entonces los ricos ganan mucho y los pobres muy poco. Entonces por eso hay tantas inequidades en este país. ¿Y qué han pensado los economistas para tratar de dar un poquito más justicia a la repartición de los bienes nacionales? Porque estoy hablando del petróleo, estoy hablando de la madera, estoy hablando de los ríos, estoy hablando del agua. Esos son bienes nacionales que pertenecen a todo ciudadano nacido en el país. Entonces, ¿cómo es posible que algunos se aprovechan de eso que no les pertenece? Lo ideal es invertir en los sectores que realmente potencien el desarrollo, que obviamente no va a ser la minería, que es donde se ha esforzado este país en promover el desarrollo económico a través de la minería. Sí, la minería, contaminando los ríos, acabando con las tierras, acabando con la agricultura, acabando con los bosques, para dar unas pepitas de oro o unos supuestos esmeraldos o diamantes, para que las guarde unas cajas fuertes. Exacto. Lo que hay que buscar es promover el sector primario, la agricultura, la industria. Estamos de acuerdo. La agricultura sana, no con fumigaciones Monsanto. Sana, pensando en el campesino. Y ustedes los economistas, ahora que veo que tú estás en foros y que veo que lo haces muy bien, que veo que tienes liderazgo, puedes aportar al país con eso. Vas muy bien, vas muy bien, convences. Si yo fuera alcalde, ya te hubiera nombrado secretaria privada. O privada no, pues, porque sí, pero por lo menos secretaria particular sí. Y porque una secretaria privada acaba de trabajar. No, súper bien, te felicito. Vas muy bien. ¿Cómo te sientes ahora que has repotenciado esa capacidad que tienes para exponer?
que estaba dormida, simplemente era cuestión de despertarla. ¿Cómo es tranquila? Súper, espectacular. Entonces retiramos esa timidez que simplemente resultó ser una máscara para esconder el potencial que realmente había detrás. Entonces me llevo esa máscara, yo retiro la máscara de la timidez. Yo la retiro. Vámonos, máscara, vámonos. Out, fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca tu verdadera personalidad, la que es elocuente, extrovertida, líder, dinámica. ¿Cómo te sientes? Bien. Súper. Ahora, campeona, busca profunda a ver qué más quisieras cambiar hoy de tu vida. Tener la capacidad de expresar mis sentimientos, no ocultarlos tanto. ¿No contarlos tanto? Ocultarlos. Ok, entonces comencemos. Vamos a practicar, usted sabe que la práctica es la que hace el maestro. Empiece por exponer todo lo que usted siente por mí. Dígame que me quiere hasta el cielo, un poquito más arriba. En fin, empiece por expresar eso. Y poco a poco ya vamos expresando eso a otras personas. Aurelio, te quiero mucho hasta el cielo por escucharme. Sí, qué bonito. Sí, qué bonito. Principio tienen las cosas. Se da cuenta que sí es capaz. Y ya le vas a decir a tu hijo también, está muy lindo, eres muy inteligente, te adoro. Sí, con mi niño sí. La mamá, tu mamá, yo, está feliz contigo. Sí, con mi niño sí me fluye mucho. Ah, bueno, esto ya era cuestión de hacerlo con algunos que no. Sí, a mi niño sí, todo el tiempo le digo que lo amo, que lo abrazo. Ya somos dos, ya somos tu niño y yo, vamos muy bien. ¿A quién más le quiere expresar sentimientos? A mi mamá. Entonces hazlo. Colócala ahí en tu pantalla mental y exprésale sentimientos. Yo veo cómo lo haces. Yo escucho. Mamá, aunque no te demuestre mucho, yo te amo mucho y te respeto. Y quiero que tengamos una relación muy bonita. De madre e hija, que nos comuniquemos más. Quiero mucho. Sí, es que bonito. Súper. ¿Algo más que quisieras cambiar hoy o retirar de tu vida? ¿Estás lista, preparada para regresar y comenzar desde hoy a disfrutar esa nueva actitud positiva? Entonces, campeona, ubícate en ese paisaje de bosque que tanto te gusta. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar de 1 a 5. Abrirás tus ojos y recuperarás el control de tu mente y tu cuerpo al llegar a 5. Muy feliz. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácida y profunda. Y cada mañana al despertar te sentirás la mujer más inteligente, la más bonita, la más feliz de todo el universo. 1. Va regresando poco a poco. 2. Te sientes ligera, te sientes liviana, como una pluma sevillana. 3, sigue regresando. 4, preparada que va a despertar la mujer más feliz del universo, más feliz que una lombriz. Preparada. 5, despierta. ¿Cómo te sientes? Más tranquila y feliz. Tranquila y feliz. Bueno, le hago la pregunta que le hago a todas las felices. Si te cubro digitalmente, que no te veas, te borro, ¿permites compartir la experiencia? Bueno, entonces no te muevas, yo giro la cámara.